tarima improvisada con palea. Acojonado, pues es mi primera vez. Antes de eso no hay nada en toda mi vida que sea de interés. 12 colegas aburridos en hamaca, mi guitarra desafinada acompañando a Aitor. No me doy cuenta de que todo suena lata y lanzo la púa porque me siento una estrella del rock. Poco a poco entiendo cómo hay que hacer las cosas y nos van llamando pa' tocar en festivales costra. Carito y sala, todo por aprender, viajando en bus porque nadie tiene carnet. Grabamos con un micro de 3 euros, usando la tela de un altavoz a modo de antipop. Maquetas, videoclips, hasta un videojuego. Estudio producción y comenzamos a sonar mejor. Malas palabras en Almería capital, esa gente de pueblo está vendiendo el rap. Nos comentan todos los vídeos, nos dedican graffiti. Les jode que crezcamos mientras ellos están en crisis. Y nosotros incansables por experimentar, montamos Siro con rap metal de calidad. Mis primeras grabaciones en estudios de verdad y empiezo a entender cómo componer un track. Nos llaman para un festival Alpujarra y se retrasa hasta las tantas de la madrugada. Nos subimos todos borrachos y empezamos a liarla. Desde ahora solo agua. Montamos el colectivo Ejido Players. Dedicamos una canción al alcalde que quebrantó las leyes. Proyectamos su careto en el teatro municipal y el concejal no sabe dónde meterse. Nos echan de Siroco, nos vamos. No lo sé muy bien. Empiezo a tocar el bajo en Regma, un grupo con poco futuro, aunque ahora mismo no lo sepa. Mi relación con Aitor va cada vez peor y he montado Proyecto Escata con la intención de petarlo por mi cuenta con un estilo raro. Vamos a tocar Madrid, casi nos matamos. Dejamos Ejido Players, montamos Gecko Players. Hacemos una canción, con ella la frustración de ver cómo a todos los miembros le importa un mojón. Y antes de sacar un disco el grupo se acabó. Monto entidad desconocida y se va al carajo. Toco el bajo en No Signal y se va al carajo. Apuesto por Hecatombe y se va el carajo. Y empiezo a pensar que no valgo para este trabajo. Sin ganas de nada y un vacío existencial, me voy a Nueva Zelanda para desconectar y buscar un nuevo rumbo con un cambio drástico. Y acabo dando un bolo en Hamilton. Vuelvo renovado y me siento fuerte. Grandson me llama para montar el presidente, girando como teloneros de Defcon 2. Y en unos meses me hacen la proposición. Esto jamás lo hubiera imaginado, ser parte de un grupo consagrado. Cruzar el Atlántico solo para tocar, todo por lo que he luchado tuvo que llegar. Y ya van 25 discos a la espalda. Salgo a la carretera cada fin de semana, sin desperdiciar mi vida en una oficina, aunque el techo de mi piso a veces se me caiga encima. Yo tengo mi rutina para no perder la cabeza, pero es mucho más bonita que currar para una empresa. En mi música no busco la viralidad, prefiero conservar la dignidad y hacer algo atemporal que de verdad me apetezca. Interpretar en el directo sin morir de vergüenza. Y es por eso que no digo puta en mis canciones, ni monto orquestas que hablen de revoluciones.